Por todos los que están anunciados, por los que están anunciados, por la comunidad de ayuda, 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 por la comunidad de ayuda. Municipio de Susupuato. ¿Desde ahí vienes? Sí. ¿Caminando vienes? Caminando desde Tuzantla. Cuatro días. Mi nombre es Brenda Arellano Avilés. Les mando un saludo a todos mis amigos que no vinieron a acompañar. Gracias. Abigail Arellano Avilés. Adiósita del Padre, Madre del Hijo, adiós del Espíritu Santo, oh casta esposa, Dios. Adiós, adiós, adiós.
Nos dicen, antes de continuar, nos dicen que se perdió una bolsa de café en los baños que están por acá por las escaleras. Si alguien encontró esa bolsa, hora de regresar, la pueden traer aquí al escenario y nosotros vamos a entregar cosas importantes de Fogorcito. Una bolsa de café que se perdió, si alguien la encontró. Sí. Nos dicen que esto sigue siendo cada día más grande. Hay gente que viene desde Manzanillo, Colima. Bienvenidos de Apaxingán, Michoacán, también. Se están uniendo cada día más, cada año más, están uniendo a esta peregrinación. Gracias. A don Marcos Rodríguez, perdón, a don Marcos Rodríguez, que lo mandan a saludar desde los Estados Unidos de parte de su hija. Especialmente para la Virgen de San Lucas. Conchita de la Concepción, le dedicamos Conchita del Mar, y dice más o menos así. Eres Conchita del Mar, eres Conchita del Mar, eres la fina del Oriente, eres la fina del Oriente, eres Conchita del Mar. Ándale, ándale, Conchita, no seas así. Conchita, si me desprecias, la vida daré por ti, la vida daré por ti. A ver, peregrinos, demuestren que no andan cansados. Siempre bailadora, nunca se cansa, dicen. Bueno,
Vamos a continuar. Nos piden que mandemos saludos a mucha gente que viene a ese aeropuerto desde Apatzingán, Colima, del Estado de México, todos los michoacanos, guerrerenses y toda la gente, creyentes a la Virgencita. Así soy, así, así. Vamos, espérame, tal Twitter, ahorita le complacemos, 2-3 horas y más, se le va. Sí, le damos saludos a la canción de Cabo Toledo. ¿Qué pasó? Dorado, ¿eh? A ver, primero vamos con el celular, pues. Anoche se robaron, ¿qué tal? ¿Me dice? Agarraron un celular. ¿Así como este? Pero dorado. A ver, ¿quién lo agarró? Díganme, levante la mano. Donde se quedaron anoche. Venimos a hacer una peregrinación, señores. No agarrar lo que no es de nosotros. Pero igual que este, nada más, doradito. A ver, allá con Rodolfo dice que las que van a regalar que las camisas, ¿o cómo? A ver, ¿van a regalar las camisas los de la dinastía, muchachos? Espérate, ahí viene Rodolfo, a ver, ¿qué nos dice? Bueno. Me ven que ya no traigo la camisa porque ya la regalé. La dinastía también quedó de regalar la camisa. No, me dice uno que no trae camisa, le digo, pues vas a tocar en Guarao. Porque quedamos sin dinastía a regalar. Pues la verdad, no tuve muchas posibilidades. Solamente regalé 22 camisas. Todas las personas que no alcanzaron, ay, discúlpeme. Ahorita estaba hablando con Tavo y le dije, Tavo, necesito que me apoyes para el año que viene. A ver si logramos regalar unas 500 camisas de estas, de las que traemos de la Virgen de San Lucas. El 11 de octubre también vamos y le tocamos a la Virgen de Guadalupe. Ahí vamos a usar otras camisas nosotros, porque me decía el tromanero de allá, es que yo quiero tocar a la Virgen de Guadalupe. Le dije, no, pues para el 11 te regalo otra, pero ahorita tienes que tocar sin camisa porque quedamos de regalarlas. Al quien se las quieran dar ellos, yo soy respetuoso, no sé a quién se los vayan a dar ellos. Tavo, y por favor, tócale otro zapateado a mi papá, porque le entró el gusto, dice, quiero que me toques un zapateado. Hijo. Hay que tocarle otro zapateado a mi papá, Tavo, por favor. Muchachos, échenle y luego regalan las camisas. Hagan un espacio acá al frente, háganse un poquito más para allá, para las orillas, las sillas, para las sillas, para que haya espacio, porque van a bailar, ¿sabes? Thank you.
Miren, miren, lo que me están diciendo los que todavía no tienen las camisas, que ellos se las prometieron, pero a los que vienen caminando, ya las tienen dadas, así que discúlpenos. Como dijo Rodolfo, para el próximo año va a regalar más, unas 500 o 1000 a los que vengan, pero para el año, eso ya las tienen dadas y ya las tienen por ahí para los que vinieron caminando, ya quedaron ellos. Vamos a continuar, por aquí me dice que si pueden cantar la canción Mi Lindo Infierno para Monse. Ahorita les complacemos, cómo no. Hicieron que mi canto volara por el mundo y despertara la conciencia de los hombres, que ya no se derramara en mi tierra tanta sangre y volver a mejorar a tanto pobre. Por dos, tres verdes y unas cuantas hamburguesas, es que abandono a mi bandera y mi país. Que me canse de borsellar con la pobreza, aunque me encantan las tortillas de maíz. Porque cambio el águila por las estrellas, porque desprecio las balas mi mamá. Aquí en mi tierra tengo muchas cosas bellas, pero mi bolsa francamente está muy mal. Seguramente es muy sabroso en el McDonald's y no se diga en este cargo de corral, pero prefiero los tamales de mi mamá, el chito de ciruela y las tortillas de mi mamá. Hay muchos en el norte y otros que me inventaron, sin visa y sin pasaporte, no más con el asesor. Yo le tendré que partir hasta de mi propia tierra, tierra bendita de Dios, hoy es el año de guerra. Pobrecitos de mis hijos que están viviendo entre el miedo, yo fui muy feliz de niño jugando con mi madero, y hoy con el orgullo herido por culpa de mi gobierno, para siempre me despido de México, mi lindo infierno. Quiero pedirle a mis amigos del gobierno que me disculpen si les digo la verdad. Infierno, que reina la crisis y la inseguridad. Han convertido a mi país en un infierno, en el que reina la crisis y la inseguridad. A la gente de Puente de Isla Morelos, se reporta también, claro que sí, para ellos. Mi amigo Martín de Cirándaro, ¿dónde anda por ahí usted? Véngase por acá. La gente que vino de mi caso. De Houston, Texas, mi jefe Ray, disculpe ahí la interrupción. Houston, Texas. Para el frente, claro que sí, que está por allá viéndonos a través del Face, ya está reportando la gente a través del Face. A la gente de Juchitlán. A mi pariente de Tripitiu que quiere el campesino y el sol. Ahorita te lo complazco, pariente. Ahorita, hombre. Chucho Rodríguez. Una persona de los peregrinos que vienen caminando, dice Teto, que el que viene caminando, peregrino, le va a regalar la camisa. De los que vienen caminando. Vamos a dedicar una canción con mucho cariño para el papá de nuestro compañero Fernando Borja, que hace 7 años, hoy exactamente hace 7 años que partió la casa del padre, es decir, murió. La vamos a dedicar de parte de su hijo Bartolo Borja para su papá, que Dios lo tenga con él en el cielo. Esta que se llama El Señor de las Canas y suena más o menos así, muchachos. Su rostro, una madeja y
una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, tiene ojos tristes y herido su corazón. Es viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor. Es ese señor de las caras, en las buenas y en las malas siempre